Hola chicos y chicas de la Escuela 4, ¿cómo están? Bienvenidos a los videos de los viernes. Esta semana los invitamos una vez más a realizar experimentos. Ya saben que ustedes también están invitados a hacer los suyos siempre y cuando estén acompañados por un adulto. ¿Los vamos a ver? Hola chicos, chicas, familias. Bueno, hoy nos toca experimentos. Este experimento se llama el agua que no cae. Para eso necesitamos tres materiales: una copa de agua bien llena, un recipiente y un papel. Bien, voy a colocar el papel sobre la copa. Muy suavecito apoyo y muy lentamente voy a girar la copa. Y ahora vamos a ver cómo quedó el experimento El agua no se cae. ¿Te gustó? ¿Sería posible esto? Bien, sobre el papel actúan dos fuerzas: el peso del agua y la presión atmosférica. Ahora, la tensión superficial que se produce al apoyar el papel sobre la copa tiene dos funciones. Por un lado, sujetar que el agua no se caiga, y por el otro lado, no dejar entrar el aire. Bueno, espero que les haya gustado y háganlo en casa y compruébenlo. Besitos. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a hacer dos experimentos súper caseros que lo pueden hacer en su casa con la familia, ¿sí? Para eso vamos a necesitar, para el primer experimento, un frasquito vacío, una colita de pelo, una media, ¿sí? Se la pueden pedir a mamá, a la tía, a algún familiar, y agua. ¿Qué vamos a hacer con esto? Voy a poner toda la media, ¿sí? En el frasquito, y la colita, bien tirante. Yo voy a poner agua acá. Voy a dar vuelta a esto y no va a caer agua. Increíble, ¿no? Bueno, vamos a probar. Siempre con un recipiente debajo, porque vamos a tirar un poquito de agua, ¿sí? Si ponemos un poquito más de la mitad. ¿Está? A ver, un poquito más. Ahí está, muy bien. Y vamos a colocar la palma de la mano. Damos vuelta y contamos hasta 30, 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, todos desde casa, ¿eh? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, aire, ¿eh? 28, 29, 30. Y ahí sacamos la mano. No cae agua, ¿ves? Pero el agua está, ¿eh? Miren. Está el agua, ¿lo ven? Súper. Bueno, ahora hacemos el segundo experimento. Bueno, vamos a hacer el segundo experimento. ¿Qué les parece? Para eso voy a necesitar una botellita. En casa conseguí esta, una más grande, no importa. Una botella, pero de plástico tiene que ser. Y acá vamos a necesitar la ayuda de un familiar. ¿Por qué? Porque esta botella, con un cuchillito, una tijerita, le vamos a hacer unos agujeritos. ¿Sí? Yo le hice uno. Con uno está bien. Hice uno. Pero ustedes pueden poner uno acá, uno acá, uno acá, chiquititos. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta botella? Le voy a poner agua. Esta botella tiene un agujerito, no lo ven obviamente, ¿cómo se van a dar cuenta? Se van a dar cuenta porque ahora voy a abrir la botella, ven que está llenita hasta acá, ¿ven? Como un tres cuartos de la botella, voy a abrir y va a salir el aire, como va a salir el aire, va a salir el agua, voy a hacer presión con el aire, ven, miren, vamos a ver. ¿Se van a dar cuenta?
¿Dónde está el agujero? ¡Uy! Ahí está. ¿Ven? Yo hice uno solamente. Y ahora cierro. Como una canilla. ¿Ven? La abro de vuelta. Abro y sale el agua. ¿Sí? Sale el agua. Todo por la presión del aire. Y ahora cierro. Y listo. ¿Se animan a hacerlo? Para nuestro experimento lo que vamos a necesitar es leche, colorantes, detergente, un hisopo, yo no tengo en este momento, pero tengo una espatulita y un recipiente donde colocar la leche. Para comenzar a hacer este experimento les voy a contar que el líquido, como la leche, tiene una propiedad que se llama tensión superficial. ¿Qué es lo que impide que algo se hunda en ese líquido? Cuando lo mezclamos con jabón, esa tensión se reduce. Y tanto las partículas de grasa y proteína, ¿sí?, pueden moverse de manera más rápida, con mayor libertad. Al igual que este colorante, cuando veamos el experimento. Entonces, vamos a tomar un poquito de detergente. Vamos a colocarlo a ver qué pasa. Miren cómo va reaccionando el colorante. Bueno, espero que esta experiencia les haya gustado y que ustedes nos puedan repetir en casa. ¡Chao! Hola, peques. En este experimento vamos a ver qué pasa cuando proyectamos la sombra de todos estos elementos. Vamos a ver qué pasa cuando iluminamos algunos objetos. Por ejemplo, un lápiz, una caja de fósforos, un frasquito, una manzana o, por ejemplo, mi mano. ¿Qué pasó con todos los objetos cuando los iluminé con la linterna? Se proyectaba una sombra. En este caso, también estoy haciendo lo mismo con un fósforo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo enciendo el fósforo. Bien, ahora observen que la llama no tiene sombra. ¿Por qué pasa esto? Porque los cuerpos impiden el paso de la luz a través de ellos. A estos cuerpos se los llaman opacos. La llama permite el paso de la luz, igual que el cristal y otros materiales similares. A esto se los llama transparentes o traslúcidos, en función de la cantidad de luz que dejan pasar. Hola, ¿cómo están? Hoy hacemos experimentos y en esta oportunidad les voy a contar sobre un tipo de microorganismo que es súper beneficioso para los seres humanos y que se utiliza mucho en la industria alimenticia, entre otros. Que es la levadura. Sí, la levadura es un ser vivo, es un microorganismo, es muy, pero muy pequeño. Es un hongo descomponedor de materias orgánicas. Así que ahora les voy a mostrar cómo podemos darnos cuenta de la presencia de este microorganismo sin utilizar un microscopio. Para esta experiencia vamos a utilizar 3 frascos, levadura, agua tibia, que puse en 2 de los frascos, sal, cucharitas, azúcar. Y ahora voy a buscar, que no tengo en este momento, pero ya se está calentando, agua hirviendo. En el primer frasco coloqué levadura, solo levadura. ¿Ven?
En el segundo frasco coloqué también levadura, pero acuérdense que antes yo había colocado agua tibia. Tiene que ser tibia, no caliente. Y lo vamos a batir. Y en el tercer frasco también, acá tengo la cucharita de sal, lo voy a poner en este. Bato. Bien, acá puse agua con sal. Y ahora acá tengo el azúcar que lo voy a poner en este frasco. También voy a revolver. Acá puse, para no olvidarme, agua con azúcar. Ahora tenemos que esperar 15 minutitos y ver qué ocurrió. Muy bien, ya pasaron los 15 minutos. A ver qué podemos observar. En este caso, la levadura sigue igual. En este, a ver, vamos a mirar por adentro. Nada. Y en este hay un montón de burbujas, ¿las ven? Miren, creció bastante, ¿sí? Esto es porque la levadura, que como les dije es un microorganismo, se activa con agua tibia y se alimenta con azúcar, libera gases en un proceso que se conoce como fermentación alcohólica. No ocurrió lo mismo con este porque tenía sal, y con este tampoco porque no tenía agua. Para que la levadura se active, como en el caso del frasco número 3, necesitamos agua tibia y un elemento que tenga, que sea carbonatado, como por ejemplo el azúcar. La sal no es carbonatada, por eso no ocurrió nada. Ahora vamos a ver qué pasa si le tiramos agua hirviendo al tercer frasco. Como por acá. Empieza a desactivarse, ¿ven? Como que se baja ese burbujeo. Tendríamos que quedarnos un poquito más de tiempo, pero lo que hace el agua caliente, hirviendo, ¿ven?, es matar a la levadura, porque la levadura necesita el agua tibia, como les dije antes, de no más de 35 grados. Si uno le pone un agua con una temperatura mayor, la levadura muere. Bueno, espero que les haya gustado esta experiencia. Hoy aprendimos que hay seres vivos muy, muy pequeñitos. Por eso se llaman microorganismos. En este caso, la levadura, que es un hongo descomponedor, toma energía, obtiene energía del elemento que tiene carbono, que es el azúcar. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Besito. Pero me encantó este video de los viernes con tantos experimentos. Me encantó el experimento de la media, el papel que no se moja, el de los colores. Ah, buenísimo. Los invitamos a ustedes para que hagan algún experimento con la familia, ¿sí? Y lo puedan subir al Edmodo, ¿sí? ¿Qué les parece? O nos pueden sorprender con otro experimento. Me encanta. Me encantan los experimentos. Así que, bueno, bienvenido sea cualquier experimento que hagan. Va a estar genial. Espero que la hayan pasado súper. Yo la pasé genial. Y nos volvemos a ver el viernes que viene, ¿sí? Les mando un beso gigante, un abrazo así
inmenso, súper virtual. Y buen, pero buen fin de semana para todos. Besos.